Desde hace un tiempo han ido apareciendo muchos nuevos bares cerveceros que ofrecen cerveza artesanal, y esto ha sido una tendencia, digamos, no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Y por eso nosotros decidimos hacer una lista de características que consideramos que debería cumplir un buen bar cervecero. Y además, nosotros realizamos un concurso donde compilamos feedback de ustedes, el cual también les sirve, digamos, a los mismos bares para saber qué es lo que en general las personas consideran importantes. Entonces, como es harta información, la hemos dividido en tres secciones. Primero vamos a hablar de la cerveza, luego del servicio, y luego finalmente vamos a hablar acerca del ambiente y la comida que pueden ofrecer los bares. Comencemos entonces con la cerveza. Acá, dentro del feedback que hemos recibido, uno de los puntos que más se repite es la variedad, es decir, tener una gran variedad de cerveza local, nacional y también internacional, ¿cierto? Y que haya rotación. Un bar que siempre ofrece la misma cerveza, poco fome. Luego, un punto que nosotros agregamos al ranking es que el bar debería tener cámara de frío. Esto es súper importante, y de hecho está muy bien, digamos, que muchos bares ya lo están instalando, digamos, implementando. Y es porque la cámara de frío no solamente sirve, digamos, para que la cerveza llegue a una temperatura más fría, digamos, a nosotros, sino que además para preservar la cerveza. En general, la cerveza que se distribuye en barril no pasa por un proceso de pausterización, es decir, si que esta cerveza, los barriles de cerveza permanecen por mucho tiempo, por ejemplo, en una temperatura ambiente, se podrían empezar ahí a desarrollar microorganismos que finalmente van a contaminar, ¿cierto?, la cerveza. Por eso es importante la cámara de frío, porque se mantiene una temperatura constante, temperatura baja, generalmente alrededor de 2 a 3 grados, y eso entonces hace que, por ejemplo, la cerveza sin pausterizar, probablemente la mayoría de la cerveza artesanal en la actualidad puede estar hasta 60 días, o sea, puede durar 2 meses en una cámara de frío sin ningún problema. El otro punto importante, que nuevamente está relacionado con la cerveza, es la limpieza de las salidas de chop, ¿cierto? Porque hemos visto que hay muchos bares que tienen 10, 15, 20, 25, 30 quizás salidas de chop, pero esas salidas de chop deberían constantemente pasar, ¿cierto?, por una limpieza. Se recomienda que esto sea cada 2 semanas. El otro punto importante en relación de la cerveza es que existe una pizarra, digamos, con toda la información relevante acerca de la cerveza que existe, digamos, en el bar. Obviamente la pizarra debería estar actualizada, debería tener como mínimo el nombre de la cerveza, el estilo, grado alcohólico y los IBU, ¿cierto?, que son las unidades de amargor. Con la pizarra yo me puedo guiar, ¿cierto? Con la pizarra yo puedo saber, por ejemplo, el orden en el cual yo voy a consumir la cerveza que hay en el bar. También mencionaron por ahí en el feedback de que la posibilidad de poder saber, por ejemplo, qué hay en las salidas de chop, o sea, qué cervezas hay en el bar sin tener que ir al bar. Y el otro punto, el último punto respecto a la cerveza sería el precio. Y aquí, bueno, entre paréntesis, precio justo. Entonces, aquí, bueno, podemos hablar acerca del precio desde distintos puntos de vista. Algunos, por ejemplo, podrían decir que el precio, si es que es muy alto, quizás no se justifica, ¿cierto?, que el precio sea alto. Yo personalmente pienso que si se cumplen, por ejemplo, todas las características de las que vamos a mencionar, digamos, en esta lista, yo pagaría un precio más alto por una cerveza si que toda la experiencia completa, digamos, fue positiva. Pero pagar, por ejemplo, un precio alto en un bar donde a lo mejor no sirven correctamente la cerveza, no usan quizás las copas adecuadas, etcétera, etcétera, ahí es donde uno se cuestiona, digamos, el asunto del precio. Sigamos viendo la siguiente sección, que es la sección de servicio. Acá, en general, el feedback es que un punto clave en cuanto al servicio, obviamente, son las personas que trabajan en un bar. Se menciona, por ejemplo, que personal capacitado, entonces, que entregue recomendaciones, información, etcétera. Por ejemplo, que puedan decir qué cerveza recomiendan con cierta comida, o por ejemplo, que puedan decir si la cerveza tiene cierta característica y si eso es lo que más o menos busca la persona, etcétera, etcétera. Por acá, algo súper interesante que está ocurriendo en la actualidad es que en Chile hay 60 personas con la certificación Cicerón Beer Server. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente existe
una organización que se llama Cicerón, la cual tiene 4 niveles de certificación y cuyo propósito, el objetivo entonces de esta organización es entregar entrenamiento y obviamente esta certificación para que personas se puedan especializar en distintos temas relacionados a la cerveza y específicamente al servicio de la cerveza. El manejo, por ejemplo, del equipo, de las salidas de chop, de las cámaras de frío, estilos de cerveza, mareaje, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, hay bares que puedo mencionar, por ejemplo, tiendas y bares, como por ejemplo Birvana y Ernesto Mike. A todas las personas que trabajan ahí ya le están solicitando que tengan, digamos, esta certificación. Un punto súper importante porque no se saca nada con tener, digamos, buena cerveza si que después esa cerveza, digamos, no es servida adecuadamente. Existe esta certificación que es una gran ayuda y el primer nivel, por ejemplo, es una prueba que se hace por internet, ¿no? Es decir, se estudia y después se hace una prueba por internet, pero hay que manejar, digamos, todos estos temas. Sigamos entonces con el tema de servicio. Otro punto súper importante también en el servicio es el uso de copas adecuadas. Estas son las típicas copas que se usan en los bares cerveceros, las clásicas pintas americanas, pero estas copas no son las más adecuadas y de hecho nunca fueron diseñadas, por ejemplo, para tomar cerveza. Estas copas son para hacer tragos. Los gringos, digamos, los cuales empezaron a usar, digamos, estas copas en su pragmatismo, empezaron a usarlas porque son súper fáciles, digamos, de lavar, son súper fáciles de almacenar. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo puedo así guardarla y me ocupa menos espacio, etcétera, etcétera. Entonces, está bien que los bares que están quizá recién comenzando, porque es mucho más cómodo para ellos, ¿cierto? Pero no es la copa con la cual uno puede disfrutar, digamos, plenamente de todo el estilo de cerveza, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, yo podría quizá entender de tomarme una lager de manera bastante rápida, digamos, una copa como esta. Pero, por ejemplo, si quiero tomarme una Imperial Stout, ya no se estaría aprovechando bien, digamos, la cerveza ni tampoco yo la estaría disfrutando. Ahí, por ejemplo, sería más conveniente una Tulipa. Eso podría ser una copa mucho más adecuada, por ejemplo, para todos los estilos de cerveza que son mucho más complejos. Entonces, si les sirven una, por ejemplo, una Imperial Stout, Imperial Porter, etcétera, una copa como esta, no es algo, digamos, del todo positivo. Y ahí donde nace el punto de que debería existir la opción de consumir cervezas más complejas en copas adecuadas para ese estilo de cerveza. Entonces ahí tienen otro punto más con el cual ustedes pueden reconocer, ¿cierto?, un buen bar cervecero. Es muy probable que a lo mejor el bar tenga, digamos, diferentes tipos de copa y que, entre comillas, por defecto les va a siempre servir, digamos, esta pinta americana u otra similar, digamos, y es muy probable que el bar sí tenga la opción si que ustedes la piden. Son pocos los bares que ellos mismos, digamos, ofrecen quizá diferentes cantidades de cerveza. Por ejemplo, hay bares que ofrecen 200 ml, no sé, 400 y tanto, ¿no? y claramente que aparezca ahí el precio y todo eso, y que hagan también la recomendación, ¿cierto? Por ejemplo, les diga, yo les recomiendo tomar esta cerveza en quizá una cantidad menor porque tiene mucho grado alcohólico y además en otro tipo de copa porque así la puede disfrutar mejor, por ejemplo. Ese es como sería el ideal. Entonces, un punto súper importante el de las copas. Así que esperemos ver, digamos, más bares cerveceros que usen más tipos de copa y no solamente la típica pinta americana, que es la que le conviene más al bar, ¿cierto? Pero no a nosotros. Veamos el siguiente punto relacionado con el servicio. Que sepan servir y que sirvan, digamos, los chops, digamos, de manera correcta. Que sirvan la cerveza de manera correcta. Esto ya lo hemos mencionado en videos anteriores, donde, por ejemplo, hemos dicho que está incorrecto que cuando sirven la cerveza, ¿cierto?, metan la salida, digamos, del grifo, la salida de la cerveza dentro de la copa. Punto uno, pueden llegar a quebrar una copa, ¿cierto? Bueno, obviamente una pinta americana, esto es más difícil quizás que la quiebren, ¿cierto? Pero sí puede ocurrir ese accidente, una pequeña quebradura, ¿cierto? Y ustedes ni siquiera se van a dar cuenta, peligroso. Y lo otro es que si siempre se mete, digamos, la salida del chopo del grifo
dentro de la cerveza, obviamente toda esa cerveza ahí se va a juntar y ustedes están, obviamente esa salida de chop, no, es muy probable que a lo mejor no esté 100% siempre limpia, por lo tanto ustedes estarían introduciendo, digamos, dentro de su cerveza bacterias, digamos, que quizás se generaron ahí desde hace cuánto, ¿cierto? Así que ese es un error, digamos, al momento de servir cerveza. Y el otro error que también se mencionaba por ahí es que, por ejemplo, la persona que sirve el chop tome el vaso desde la parte de arriba, ¿cierto? Es decir, donde uno va a poner la boca, ¿cierto? Para tomar el chop, que la persona que lo sirve haya puesto sus dedos, ¿cierto? Antihigiénico, no debería ser así. Esos detalles son los que hacen la diferencia entre un bar, un buen bar, digamos, cervecero y un bar, digamos, regular. Entonces, el último punto que tenemos para hablar acerca del servicio es la regla de los 90 segundos. Yo personalmente siempre prefiero ir a la barra de un bar cervecero, el lugar donde más rápido voy a poder tomarme la cerveza, ¿cierto? Si yo me voy a sentar, por ejemplo, en una mesa, el común, digamos, o lo que casi siempre ocurre es que voy a tener que esperar, digamos, un buen rato, digamos, a que llegue la cerveza. Por lo tanto, yo siempre trato de ir, por ejemplo, a una barra. Además que así puedo pedir, por ejemplo, a probar distintas cervezas, verte también cómo la sirven, etcétera, etcétera, conversar también con la persona, cuál cerveza me recomienda, etcétera, etcétera, en un ambiente bastante más relajado. En cambio, si uno va y se sienta en una mesa, ¿cierto? Obviamente si uno también quiere comer, existe algo que se menciona, bueno, en algunos restaurantes se menciona la regla de los 90 segundos, porque lo ideal es que a uno lo atiendan, por lo menos que lo saluden o por lo menos que le lleven la carta, lo que sea, dentro de 90 segundos o menos de 2 minutos. Porque está comprobado científicamente que cuando le toca esperar más de 90 segundos, se pierde un poco la noción del tiempo, cuánto tiempo realmente uno lleva esperando. Es decir, hasta 90 segundos yo más o menos sé que llevo un minuto y medio esperando. Pero, por ejemplo, si me paso un poco de eso, si me paso de los 90 segundos a los 2 minutos, por ejemplo, para mí la sensación va a ser como que si yo a lo mejor hubiera llevado 5 minutos esperando. Y a los 5 minutos lo más probable es que mi sensación va a ser que en realidad llevo 10 minutos esperando. Si no me atienden en 90 segundos, lo más probable se me haga eterna, digamos, la espera. Y el esperar ya sea, digamos, me quede, digamos, como parte de la experiencia. Y obviamente va a ser como algo negativo. Obviamente si es que uno quizás no está apurado y etcétera, etcétera, y quiere, digamos, estar ahí por un harto rato, digamos, no es un problema. Nos vamos a la última sección, que es ambiente y comida. Acá, por ejemplo, en el feedback que nosotros recopilamos, se habló de música, ¿cierto? Muchos mencionaron tener música a volumen adecuado. Uno, por lo general, muchas veces quiere quizás conversar, ¿cierto? Entonces está gritando, no es muy agradable. Respecto a la comida, carta variada de comida. Acá yo creo que, por lo visto en el feedback, por ejemplo, la opinión está un poco dividida. Hay gente que prefiere, por ejemplo, las clásicas hamburguesas, papas fritas, etc. Y hay gente que prefiere comida alternativa, o sea, otro tipo de comida. Y aquí hay un punto súper, yo creo que importante en este ítem, digamos, en esta sección, que es en el fondo la comida. Yo, por ejemplo, personalmente no me interesa mucho la comida, digamos, de un bar cervecero, me interesa la cerveza. Pero hay gente que sí, a lo mejor le interesa la comida. En gusto no hay nada escrito, ¿cierto? Y hay cada vez más tendencias distintas. Por ejemplo, hay gente que no come carne, hay gente que come carne solamente de cierto tipo, etcétera, etcétera. Cada vez se hace más complicado, yo me imagino, para los bares, digamos, tener una carta con ofertas que dejen contento a todos. En resumen, es una lista bastante larga, pero yo creo que era necesario, digamos, mencionar este tema, sobre todo para que hay pequeños ajustes que los bares podrían hacer. Por ejemplo, al tema de las copas, que es algo quizá que no es tan complicado, ¿cierto?, de hacer. El tema de la certificación, ¿cierto? La certificación Cicerón, por ejemplo, Beer Server, de la gente que trabaja en el bar, también es un examen, por ejemplo. Bueno, obviamente toma tiempo prepararse, estudiar, etcétera.
pero es una buena inversión. Y la otra también punto clave acá para la cerveza en sí es lo de la cámara de frío, sobre todo en los meses, digamos, de verano. Nos ha tocado a nosotros varias veces, por ejemplo, visitar bares donde llegan cervezas defectuosas y uno sabe que ese bar, por ejemplo, tiene cámara de frío y el defecto que tiene la cerveza es por temperatura, por ejemplo. Puede que sea una gran inversión entrar a un nuevo bar y al tiro tener una cámara de frío. Puede que la instalen después, no sé, pero es un punto súper clave y debe existir, digamos. O sea, si ustedes quisieran como reducir esta lista en ciertos puntos claves, yo diría que sería cámara de frío, servicio adecuado en copas adecuadas y tener un buen ambiente. Así que eso sería, no sé si este video quizá salió bastante largo, pero es harta información. Si quieren pueden comentar algún punto quizás que quieran incluir o que se nos fue, digamos, comentar en este video. Vamos a seguir haciendo más videos acerca de este tema, así que suscríbanse. Recuerden que en este canal hay un nuevo video todas las semanas, todos los días lunes, y nos vemos entonces en un próximo video de Ruta Cervecera.